lo que les decía hace un ratito, Bolivia ha logrado igualar un récord, pero nada positivo, tristemente. Récord Guinness, en este caso, segunda derrota consecutiva más prolongada en la historia. La acaba de obtener Bolivia, empata con Venezuela, que tiene también 14 derrotas consecutivas entre el 95 y el 2004. Ahí está el escudo anterior, por si acaso, ¿no? Porque era de esa época. Y el seleccionado ecuatoriano, 17 derrotas consecutivas entre el 39 y el 45. Bolivia. Época de guerra mundial. Imagínate. Sí. Bolivia, si continúa así, de hecho, si pierde contra Panamá, sumará 15 y se volverá el segundo solamente por detrás de Ecuador, que tiene 17. Lo que quiere decir también que la siguiente etapa en Bolivia, perdón, el siguiente partido sería en la siguiente Copa América y tendríamos que perder dos para igualar la peor racha. ¿Por qué tenemos uno más, digamos, no? Es porque el partido que hemos perdido no obedecía a fase de grupos. El último partido ganado de Bolivia fue contra Ecuador en fase de grupos. Pasamos contra Perú, terminamos perdiendo y ese es el 1. La siguiente Copa América, 3-3-3, dan 14 y van a ser 15 cuando terminemos esta fase. Una pena, ¿no? La Bolivia de los récords, ¿no? A Uruguay no le había encajado 5 goles a una selección en Copa América desde 1965. Imagínense. Es que es revelador este tipo de... Bueno, son reveladores este tipo de datos. La verdad que en esta época, por ejemplo, se han jugado varias Copas Américas, ¿no? Más que antes. Entonces, son rachas muy, muy negativas. Y tampoco podemos hablar como un objetivo, ¿no? Ya empataremos, por favor, para no esta racha. Bueno, son datos, ¿no? Pero eso es un indicador que te muestra que la crisis no viene de ayer. Exacto. Son hartos años, ¿no? Pero es una realidad, la verdad, que estamos peor que antes. O sea, sí, sí. Hace 10 años estábamos muy mal... Muy mal, y todos lo sabíamos, y los problemas eran los mismos, pero el tema es que nada es estático, o bajas o subes, y hemos bajado. ¿Y el 2015, ¿de qué año es? Claro, el 2015 fue esa victoria contra 2004. Ecuador, cuando dirigía la selección Mauricio Sorri, y se clasificó a la siguiente ronda, ¿no? Desde entonces son todas de error. De Venezuela, 95 al 2004. Y creo que ya es ese punto donde empieza también su proceso... de reestructuración, de cambio de Venezuela, ¿no? Una pregunta, pero... ¿Cuánto le ha tomado? ¿20 años? Ahí 20 está. Años, ¿no? Para llegar a este punto. Claro. Y creo que tal vez... todavía no ha logrado nada. Y todavía no ha logrado nada. Todavía no ha logrado nada. Yo creo que tal vez pensar imitar más o menos lo que ha hecho Venezuela y pensar en un proceso así de largo también. Hoy en posición de clasificación a un mundial, ¿no? Es el máximo logro que podría tener en su historia Venezuela. No, déjalo primero, que se elimine de la Copa América. Ah, claro, pero en imagínate, este momento campeón de la Copa América en este momento está en zona de clasificación a un mundial, ¿no? Y ahorita está a punto de clasificar a la siguiente ronda. No, ya clasificó, es el segundo equipo garantizado en cuartos de final y que además viene ganando partidos. Yo no sé si le alcanza para poder decir, puede ser una locura, pero acuérdate del Paraguay que terminó llegando a la final ganar ni un partido, sí. Empatando todos, y de hecho hasta en la final creo que perdió por penales, no estoy seguro. Pero y sería mala noticia, ¿no? Si ganaría hipotéticamente la Copa América. Que llegue a la final nomás Venezuela. Ya igual a lo que ha hecho Bolivia en el 97, ¿no? Claro. Porque aparte el 63 era otro torneo. Era un sudamericano que al final se jugaba un cuadrangular final. No era igual la... cuenta. La... Claro, cuenta. Claro, es la evolución, digamos. Sí. Pero bajo este formato Bolivia llegaba a la final cuando se jugó en Bolivia. Y Venezuela, bueno, no tiene un récord positivo, pero ya ha logrado algo que Bolivia... Me imagino que no ha logrado desde el 97 también, ¿no? Clasificar rapidito a la siguiente fase con un partido extra por jugar. Lindo esto, ¿eh? Dato preocupante y revelador. Vamos a